Ok, no sé qué tengo que hacer. Vamos a ir por aquí. Bien feliz, señor. No, no, no. Ah, para esconderme ahí. ¿Pero a dónde voy, güey? Puchas. La verdad ya se me olvidó a dónde iba, ¿eh? Ya se me olvidó a dónde iba o de dónde salí. En esto me puedo esconder, puerco. Va con retraso el stream. Todos los streams, señor Walker, van con retraso siempre. No sé por qué le extraña. La única plataforma que tiene menos retraso es Twitch. Pero Twitch streameamos en un rato. No ahorita. Ok. Gracias por el like. Van con retraso. Eso. Ah, toda la noche. Hola Kylo, hola señor Diego. Juega Close Your Eyes. No, yo voy a jugar lo que yo quiera, señor Walker. Tú no vas a venir a decirme qué jugar. Que por cierto, ya consiguió una pinche consola o una PC para que vengas a jugar también. ¿Cómo andas? Al 100, mi estimado Diego. Al 100. Demostrando quién es el verdadero yo, al parecer. Oigan, dejen habilitar el sync, por favor. Ahí está, no está habilitado el sync. Una disculpa. Un sync. Ahí está, chavos, ahí está, ¿no? El 100 estrellitas del sync gigante aquí atrás. 50 estrellitas, el sync pequeñito de acá. Ahí está. Por si quieren. Alguien que me escriba el comentario para fijarlo, porfa. Sería un detallazo. 100 estrellas y el sync ahí atrás. Y 50 el pequeñín. Ñin, 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 pequeñín. Ñin, 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 pequeñín. Que no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Lo que sí noto es de que sí se ve algo pausado. Poquito. Así nada, el direct, ¿eh? Eso sí, y que el micro me estorba de a madres aquí también. También lo puedo notar. A ver, vámonos por aquí, amiguitos, a ver qué nos podemos encontrar. Yo digo, ahí hay una puerta, qué interesante, la verdad. Estoy jugando The Evil Within. Güey, ese juego yo lo quería jugar, cabrón. Y me dio miedo. Con un comentario tenemos que donar 500 estrellas. The Evil Within, güey, ese juego yo lo quise calar, güey. Y la neta, lo instalé. Y creo que jugué... ¿Qué sé? Sube el ascensor hasta Section Communication. Lo quise jugar y lo desinstalé, güey. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me disparó! Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. ¡Me disparó! ¡Qué pedo, cabrón! Eso. Eso, eso. Fijar super comentario. Eso. Eso es mucho. No, 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 no. Yo digo que está bien. Me disparó la loca, güey. Un sintonizador de acceso. ¿Eh? Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados. Se arregla fácil. Ah, oh, cabrón, soy una ingeniera. Tengo que encontrar una célula de datos. Soy ingeniera. Encuentro una célula de datos. Vamos a encontrar una célula de datos. ¿Cómo? No mames. Vale. La encontramos y... ¡Ay! ¡Hay gente, güey! No mames, güey. Estaba baja. Esa es Mika. Le encanta ladrar, ¿eh, Mika? Y que puedo hacer algo aquí, güey, ¿acaso? Vale la pena. Lo vamos a calar. Uy, cabrón, creo que vi a alguien. Lo vamos a calar, güey, el Evil Within. La verdad, sí lo quiero jugar, güey. Después de Alien le damos al Evil Within, raza. Ok. O dejamos de jugar a Alien de una. Y nos vamos al de los teles. Mica, cállate, estoy en directo, mamacita. No puedes respetar tantito. No puedes ser una perrita menos hija de puta. Gracias. Ya, que la fregada contigo. Cada vez que oigo un ruido me muero de miedo. ¿De dónde coño ha salido ese bicho? Ay, cabrón, güey. Y que le puedo pegar, güey. Estoy jugando el GTA V. Güey, le puedo pegar o algo, güey. Tú lo tienes, Kylo. Lo tengo en Epic. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me vi la cola! ¡Me vi! ¡Ay, ay,
ay! Mi turno de trabajo solía empezar a esta hora. ¡Paira! ¡Ah! Vuelve al ratito, va, 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 va. Le puedes pegar unos sentones. Esconderse no es una solución definitiva. Lo sé, güey. ¿Qué más tengo que hacer? Mica, deja de ladrar ya, mica, por favor. Cuarta vez que intentamos lo mismo. Va. Va, 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 va. Podemos golpear. Eso es bueno. La, una niña mala ahí. Por aquí. Aquí hay alguien. Agarramos de aquí, agarramos de aquí. Reproducir. Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo. Recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro del abrigo, creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie, no le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. Ok, se reunirá con nosotros en cuanto pueda. Purificación del aire, aquí. Voy a purificar el aire en todos porque ya aprendimos a la mala que tal vez es lo que tengo que hacer. Que todo se mantenga muy oscurito. Así que aquí, aquí este y purificación del aire también. Tal vez lo aprendimos a las malas. Y del otro lado también, güey, necesitamos. Y también tenemos que hacer solución curativa. Crear objeto, una solución curativa. Güey, ojalá mi mono no se moviera a lo tontito. Solución curativa. ¿Hacemos otro? Pues ahí ya me quedé sin nada, ¿eh? Pero tenemos solución curativa. Nos quedamos sin nada, pero tenemos solución curativa. Eso está padriuris. Muy bien. Aquí ya nos hemos muerto 4 veces. Quiero pensar que lo de ocultar las cosas nos va a ayudar. A que no nos vean. Quiero pensar que es para eso. Pero vamos a ver. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados. Va. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Vale, la encontramos y la matamos. 1, 2. ¿Qué ha sido eso? Ya nos dio este. Tranquilito, ¿eh? Ya aquel ya está disparando. Eso no está bien. ¡Ay, cabrón, güey! No mames, güey, de verdad. Ok. Otra vez, esto está muy difícil para mí, güey. De verdad está muy difícil para mí. Carezco de la habilidad para esta porquería. Pero ya, ya la entendí, ya la entendí, ya la entendí. Este mensaje es más para los que nos ven en YouTube, güey, porque voy a cortar todo al principio. Pero ya es la 14ª vez que intento esto, ¿eh? Que no, ¿verdad, Don? Gracias por el like. Gracias por el like. No, vamos a hacernos soluciones curativas aquí, güey. Va. Va otra. Ok, ya no puedo, al parecer.
Corremos. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. Corremos, corremos, corremos. No, bengala no, güey. Solución curativa. Güey, quería hacer una solución curativa, no bengalas. Bueno. Bueno. Y para que lo del oxígeno no sirve. Un sintonizador. Ajá. Estaba intentando piratear. Cuando le hace al Fortnite, los jueves, mi estimado, ya sabe. Están quemados, se arregla fácil. Señor Brandon, tengo que encontrar los jueves. Ok, nos metemos por aquí. Por abajo. ¿Eh? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó y por qué? Ok. Ahí está. Y nos curamos tantito porque andábamos a media vidita. La verdad. A media vidita andamos. Aquí abrimos. Subimos. Ok. ¿Qué coño era eso? Ok, corro, 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 corro. Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto. Ok. Ok. Ya nos metimos. Y si me disparó el puerco, ¿eh? Si me disparó el puerquito. A ver, güey, quería echar de madre. No veo a nadie. Debe de venir, debe de venir. Sigo sin ver a nadie. No agarré el arma, güey. ¿Por qué no agarré el arma de ella? Ella trae un arma, ¿no puedo agarrarla? Ay, cabrón. Creo que ese se bugueó, ¿eh? Está quietecito ahí. Quietecito, quietecito. Ahí se quedó él. ¿Y su arma? No puedo agarrarla. Genial. No puedo agarrar su arma. Qué padre, qué padre. No puedo agarrar su arma. Qué padre, qué padre. ¿Y esas? ¿Esas sí se pude? Ok. Okay.
Tranquis, tranquis. Vamos con Calmix, Calmix. Tranquis, tranquis. Vamos con Calmix, Calmix. Y eso aquí se buguearon, ¿eh? Sí se buguearon, güey, sí se buguearon. Sí se buguearon, güey. Se quedó paradito ahí el vato y ese también, güey, todos apuntando para allá. ¿Me lo pusieron en modo fácil porque me morí 32 veces o qué? Me lo pusieron nivel manquito porque me morí. Nivel manquito porque me morí. Me lo pusieron. Ahí se movió ese. Ahí va corriendo ese. Para allá, ¿eh? Ahí va corriendo ese para allá. Ok, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Porque sí me pueden matar. Ay, había algo por aquí, ¿eh? Uy, 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 se ve algo aquí. Compuesto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Con mucho cuidado aquí, güey. Allá está uno. Todavía no me explico cómo acabé aquí. Ahí está el otro. Lo primero que oyes es ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y alguien que se movió y que escuchó. Ahí está caminando aquel, güey. Ahí había uno al fondo, güey. Hay un cabrón al fondo. Perdón, le pegué al micro. Me dio tos, perdón. No sé si hay alguien por aquí. Sería un detallazo ver si hay alguien por... Aquel tosedor allá. Okay. Okay. No sé cómo hacerle. Digo, no sé tan difícil al momento de hacerlo, pero sí está algo así. Okay. Venga, si nos encontráis, disparáis. No mames, que no me ve. No mames, que no me vio, güey, ahí. Neta que no me vio, güey. No mames.
Lo más sorprendente es que no puedo agarrar sus armas, güey. No puedo agarrar sus tontas balitas. Eso es lo que más me saca de onda. Que no podemos agarrar sus balitas. ¿Dónde está el chapo? Ahí está el chapo. Abajo. Ay, no mames. Voy a intentar dar la vuelta entonces. Creo que es el último que queda, güey. Uno, dos, tres llevo. No puedo agarrar su arma. No. Estaba por aquí, ¿no? Ahí está. Ok, casi no lo veo, güey. Componente de sigilo, balas de revólver. ¿Y no puedo agarrar el revólver, güey? No puedo agarrar el revólver, güey. Kylo, un consejo para mover. Volver a hablarle si salimos peleados hace 4 meses o más. Un consejo para volver a hablarle si salimos peleados hace 4 meses o más. No entiendo, señor Brando. Quiero el revólver, güey. No le entendí, señor. Vienen de acá estos vatos, güey. ¿No puedo agarrar su revólver, güey? Bueno. Pues parece que no. ¿Por aquí qué hay? Nada por aquí y... nada para allá. Una mujer, ¿cómo le vuelvo a hablar si peleamos hace 4 meses? Es que depende de que hayan peleado, mi estimado. Depende mucho de que hayan peleado. La razón por la que pelearon. Y lo ideal sería hablarle y ya, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Escuché un algo, ¿eh? Escuché definitivamente un algo. Ay, qué buen consejo, déjame ver. Pues que nomás hablarles, güey, la neta. Hay veces que no se puede arreglar las cosas. Por más que quieras recoger revólveres. Güey, había 32 revólveres atrás, güey. Pero bueno. Menú radial. 15 balas tengo, ¿eh? Ok, va. Va, me gusta lo del revólver. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Guardamos, guardamos. Oiga, pero le tengo una adivinanza. A ver, dígala, señor. Dígame la adivinanza, por favor. ¿Cuánto es 50 topitos más 52 topitos? Bastante fácil, la verdad. Es una centena de topitos y 2 unidades de topitos. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Repito, es una centena de topitos y 2 unidades de topitos.
Yo me la sé, lo que dicen algunos en la noche. Ay, Brandon, que yo... ¡Qué groserito, Brandon! ¿Escuché algo aquí? Ah, sí, eso. No entiendo de decenas o centenas. Dígamelo en idioma kinder, porfa. De hecho, es en idioma kinder. Lo enseñamos desde preescolar y en la primaria se sigue abordando. Las centenas es cuando 100 unidades. Repito, 100 unidades, pues, se juntan. Las decenas son 10. Entonces, 50 topitos más 52 topitos pueden ser también esto. No me hagas esto, güey. Tarjeta de acceso requerida. ¿De dónde? ¿No hay una tarjeta de acceso por aquí? Poca potencia. Aquí me salió otra cosa, pero no sé qué era. Ah, algo agarré de ahí, güey, no. Pues bueno. Tener para esconderse. Vamos a guardar. Vamos a guardar de nuevo. Tempo. Bueno, pues ya, si se lo quiere que lo diga en una sola unidad, son 102 unidades de topitos. Si es usar la tarjeta de acceso. ¿Qué hay por aquí, amigos? ¿Qué hay por aquí, amigos? Güey, esos ruidos me asustan mucho, la verdad. Lo de las puertas cerrándose, güey. Bomba de humo. Has conseguido el esquema, puede ver en el menú radial. Bomba de humo. Va. Bomba de humo. Cuidado, profe, ahí sale el Chucky. No me digas eso, Marcos. No me digas eso, por favor. No me digas eso, por favor. Que ya, sí, yo ya no quiero jugar entonces. Sote, sote, sote. Pero Marcos, muchas gracias. Gracias por el like. Uy, delicioso. Uy. Un muertito allá. Que espectacular, la verdad. 15 piezas. ¿Objetos al máximo? ¿Qué? ¿Objetos al máximo? ¿Acaso decía? Vamos a hacer uno de curar. Claro que sí. Vamos a hacer una bomba de humo. Esperen, esperen. Bomba de humo también. Bomba de humo, gilipollas, crear. Muy bien, objeto fabricado. Bomba de humo, ya no hay de esos. ¡Uy! Ahí está. Y crear objeto, claro que sí. Señor Alex, muchas gracias. Profe, gracias el otro el día like. Fui a comprar frutas. Uy. Y me lo vendieron. Con cáscara. Había que se le podía pelar y me mandaron. Está bueno, señor Alex. Está muy bueno, güey. Sí, güey, sí me dio risa, mamón. Muy bueno. Me falta de eso, de eso, de esto. Ah, todavía puedo tener otro. ¿Qué objeto? Hay que hacer de estas. Ocupo también de estas. Piezas, piezas, piezas. ¿Cuántas piezas ves? Y tenemos muchas cosas del revés. Un revólver.
volver ahí. Es que sé que tengo que ir para acá, güey, pero ahí hay un muertito que quiero ir a checar, ¿eh? Oh, Dios. Sí que sí. Oh, Dios. Recórcholis, güey, sí está muertito. Ya me va a salir, güey, el monstruo. Ya se me va a salir el monstruo. Oh, Dios, el registro de vuelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sin datos? No. ¡Maldita sea! Vale, a ver. Concéntrate. Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. ¿Pero pa' qué, güey? Me van a asustar, cabrones. ¿Pero pa' qué hice esto? ¿Para qué moví eso? Ok, supongo que tengo que ir para allá. Ok. Tranquilo, no puedo juntar nada de aquí entonces, no. Nada de aquí puedo juntar. Dispositivo no válido. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí. Ahí está, célula de datos. Este sintonizador ya funciona. Hey, oye, si te gusta esta porquería, a lo mejor te gusta alguno de estos videos. Gracias por apoyar. Hasta luego. Bye.